Fuimos a parar en un pueblo fumigado donde hay mucho enfermo, muchos casos muy graves, el Estado no nos escucha. El glifosato es el herbicida más utilizado en el campo de la Argentina, en realidad es el herbicida más utilizado a nivel mundial. A la semilla de soja específicamente se le incorpora un gen que resiste, que la hace inmune al uso del glifosato. Y Argentina se transforma en el primer país fuera de Estados Unidos en avalar el uso de esta tecnología. La siembra directa es un tipo de producción que disminuye el laboreo de la tierra. Vos antes, para producir una hectárea, tenías que hacer un montón de trabajos mecánicos. Todo eso se redujo a una pasada de la sembradora y una pasada previa de una máquina que va fumigando con un producto fitosanitario, digamos, que son productos glifosato y toda digamos, los productos que son banda verde y azul para eliminar maleza, digamos. O sea, lo que antes se hacía en forma mecánica, ahora se hace en forma química. Pero bueno, es como que esta sociedad en general no toma conciencia, uno, del poder que tiene el pueblo, segundo, y otro, de lo que realmente uno dice, es como que no termina de entender lo que está comiendo, lo que está consumiendo, lo que está respirando. Han encontrado desde incidencias muy fuertes en lo que es la tasa del cáncer. O sea, hay pueblos en donde hoy uno de cada dos o cada tres vecinos está falleciendo por cáncer. La prueba científica hoy es abundante, es indiscutible, es materia de estudio a nivel internacional y da cuenta de un problema enorme que está viviendo la Argentina de la mano justamente de los agrotóxicos.